Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos a empezar a ver teselaciones en el plano. Hoy vamos a ver unas que son el caso más sencillo, que es simplemente crear un friso. Es decir, una banda decorativa. Entonces vamos a tratar de analizar cada caso posible. Vamos a ver, digamos, la receta para construir un friso. Y vamos a ver los casos posibles. Probablemente hagamos podamos enunciar un teorema de existencia para estas cosas. Y ahí la dejaríamos. Entonces vámonos al pizarrón y pongámonos a dibujar. Ok, entonces vamos a hablar de frisos o bandas decorativas. Entonces primero vamos a lo que vamos a hacer es alrededor de una, hay una recta invariante, ¿no? Entonces vamos a usar un patrón. Cuadrado sobre la recta, ¿no? La recta. Y vamos a aplicar, ¿no? Una, dos, tres, vamos a aplicar una traslación de forma repetida . Entonces ¿qué traslación? Vamos a aplicar la traslación por un vector A, donde el vector A es vector director de la recta invariante L. Y el cuadrado generador mide A en cada lado. Pues, ¿qué estamos diciendo? Vamos a usar una región pequeña para generar toda la banda decorativa vía traslaciones a lo largo de una recta, de tal forma que no se traslapen las piezas que vamos a poner, ¿no? Estamos poniendo un adorno de pared. Entonces, vamos a empezar. Esto aquí sí puedo hacer, a ver, si quiero un segmento recto puedo hacerlo con esta herramienta. Ok, entonces vamos a ver si podemos repetirlo. A ver, digamos una cosa así. Y vamos a ponerle un elemento que rompa simetría. Digamos, puede ser una flecha.
Sí, pero vamos a pintar este lado de rojo y este lado de azul. Ajá. A ver, déjeme ver si podemos. Es el así. Lo puedo pegar por acá. Ok. Entonces este mismo lo puedo simplemente repetir a lo largo de una recta. Esa recta va a estar aquí. Vamos a ponerla de color amarillo. Ahí está, ¿no? Pongámoslo a lo largo de esa recta amarilla. A ver, primero pongamos la recta y luego vemos si podemos acomodar los pedazos. Ajá. Ahí está la recta y podemos pegar un nuevo pedazo. Podemos mover estos de aquí. Lo voy a volver a hacer con esta. Hago mi recta y ahora pego por acá algo que va a ir a lo largo. Ajá. Ahí está, ¿no? Entonces lo repito, lo repito, lo repito. A este friso le voy a llamar F1. Y va a tener grupo de simetrías G1 que va a consistir simplemente en la traslación por el vector A. A es este vector, ¿no? Luego, ¿qué tal si partimos de esto mismo? Y ese sí lo vamos a tener que dibujar las dos partes. A ver. Vamos a rotar este. Digamos en este punto de aquí, este llamémosle C, vamos a rotarlo aquí antes de empezar a trasladar. La traslación va a ser igual por ese vector A. Entonces vamos a dibujar la recta. Vamos a pegarle dos baldosas. Ah, no me lo hace así. A ver, vamos a pegar una y pegamos la otra. Esto va a ir así. Y vamos a dibujar la reflejada, ¿no? A ver, podríamos modificar una. A ver. Entonces, estos trazos se van a ver igual cuando reflejemos. Cuando rotemos. Pero cuando terminamos de rotar, la flecha se ve apuntando hacia abajo. Ahora, como solo estamos rotando, la roja va a quedar de este lado y la azul va a quedar del otro lado. Si estuviéramos reflejando, y ahorita vamos a hacer una reflexión, eh,
Entonces quedaría otra cosa, ¿no? Entonces vamos a pegar estos aquí. Quedaron más chiquitos. Por una razón. A ver. Ahí está. Entonces, a ver. Así. Veamos. Pegamos. Ahí está, ¿no? Está el rotado. Ahí está. No, ese es nuestro segundo friso. Estas piezas de acá las podemos ir repitiendo, ¿no? Las de abajo y las de arriba. Y esencialmente las traslaciones son las mismas que antes. Y lo que estamos cambiando es una de las simetrías, ¿no? Ahí está. Y ya está, ¿no? Entonces ahí vamos a ir generando las baldosas. Entonces el friso 2 tiene la misma traslación. Friso 2 tiene en su grupo de simetría la misma traslación por el vector A, pero tiene la rotación por pi sobre, usando como centro de la rotación este punto C. Ok, entonces vamos a la siguiente. Déjenme pegar mi figura básica por acá. Vamos a hacer otro friso. Vamos a dibujar la recta. Ay, no. Ahora sí. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es reflejar que para eso podríamos agarrarnos este. Creo que sería más fácil. De hecho, nos lo podríamos llevar. Ahí está. Y lo pegamos por acá. Entonces, este lo vamos a usar como el reflejado. ¿Qué le haría falta para que de veras fuera el reflejado en la recta L? Entonces vamos a quitarle tantito. Vamos a moverlo por acá para que tengamos las dos piezas. Lo voy a copiar y voy a pegar una copia, porque vamos a tener el rotado y vamos a tener aquí el reflejado. El reflejado únicamente va a cambiar el color de las flechas. La azul va a quedar espejeada de esta y la roja va a quedar espejeada de esta. A ver, ya no me gustó eso. Entonces la azul va a quedar de este lado y la roja va a quedar de este lado. Y esa va a ser mi flecha reflejada. Así, la copiamos. Empezamos a pegar. Estas van a ir reflejadas aquí. Y luego aplicamos la misma transformación. Esta y hagamos otras dos. Esta y de esta hagamos otras dos.
Ahí está nuestro friso número 3. Friso 3 tiene al grupo 3 como grupo de simetría, que contiene a la traslación por el vector A. Esta, recuerden, es la recta L. Y la reflexión sobre esa recta L. Ahora vamos a cambiar un poco lo que estábamos haciendo. Ahorita vemos en qué sentido. Bueno, en el sentido de la traslación vamos a cambiar un poquito. Y al final quisiera hacer un comentario respecto de la mecánica de cómo estamos haciendo los frisos. Entonces déjenme pintar nuestra recta. Y lo que vamos a hacer ahora es reflejar esta original. Pero la vamos a reflejar y la vamos a poner por acá. La vamos a reflejar sobre estos lados verticales. Entonces, otra vez vamos a borrar nuestras flechas. ¿Dónde está? Ahí está. Y les vamos a cambiar de color. Vamos a poner la flecha roja, no, la flecha azul de ese lado, pedazo de la flecha azul de este lado y roja del otro lado para que sea el espejo de la primera. Entonces vamos a pegar este primero, luego tomamos el otro, que es el reflejado, lo pegamos así, y luego este lo vamos a trasladar completo. Esta parte vamos a trasladar completa para acá. Ahí. Ahí está. Y otra vez. Y otra vez. Entonces, fíjense que este no es el mismo que el primero que hicimos, ¿no? Aunque tiene aspectos parecidos, este tiene todos los rojos de este lado y todos los azules de este lado. Y este tiene rojo, azul, azul, rojo, rojo, azul, rojo, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes frisos. Segunda cosa, si yo le aplico la traslación por A, no queda invariante, ¿no? Porque la traslación por A me va a mandar esta baldosa en esta que no son iguales. Pero sí es la traslación por 2A. Entonces el friso 4 que tiene grupo 4 generado por la traslación 2A y la reflexión en B, en la recta B. ¿Quién es la recta B? Vamos a pintarla aquí. Es uno de los lados del cuadrito, ¿no? No, con ese no se va a ver. Pintemos la de naranja. ¡Uy, no! Entonces es esta de aquí, ¿no? Esta es la B. Ok. Ahora, a ver, vamos a tomar nuestras baldosas estas. Y vamos a hacer dos más. Y de una vez está reflejada. Dejamos por acá. Entonces pintamos nuestra recta L. Y ahora lo que vamos a hacer
es aplicar una transformación de pasos. Entonces déjenme primero dibujar la transformación de pasos y luego ahorita hacemos el friso. Entonces, ¿qué cosa queremos decir con un paso? Pues es una reflexión sobre la recta L y luego una traslación a lo largo de esa recta L. Pintémoslo con rosita. Entonces, digamos, aquí tenemos un pie. 1, 2, 3. Son pies de Simpson. Entonces lo reflejamos acá. Si lo reflejamos acá, nos va a quedar la pata. Si la hacemos punteada. Con el dedo gordo de este lado. ¿No? Y luego lo trasladamos hacia acá. Y nos va a quedar justamente lo que sería dar un paso. Es más, podríamos... Bueno, no. Con nuestras baldosas sí lo vamos a mover, nada más copiando y pegando. Pero esta es la idea, ¿no? Entonces, a esta transformación de los pasitos le vamos a llamar gamma, ¿no? Gamma alfa. Gamma A. Entonces, ahora sí. Vamos a pintar nuestra recta L. Es L y vamos a hacer nuestro friso número 5 que consiste en pasitos. Entonces pintamos la baldosa original, bueno, copiamos la baldosa original sobre la recta L y luego la que va a ir reflejada, que es esta de acá. A ver si me va a quedar. No. Ahí está. Y le vamos a dar un pasito. Ahí está. Esta figura la vamos a trasladar otra vez por la traslación de 2A. Más o menos se ve. Entonces esta la vamos a mover hacia acá. Y esta es la figura que se va a repetir. Entonces el friso 5 está generado por el pasito. Friso 5 tiene un grupo generado por un paso de tamaño A. Y este paso de tamaño A genera un paso de una... Perdón, aquí se me borraron las flechas. Genera una traslación de tamaño 2A. Ahorita decimos algo más de esto. El friso 6 son dos reflexiones, las dos reflexiones que teníamos. Y una traslación. Entonces aquí vamos a usar nuestras cuatro piezas. Nos las volvemos a llevar. Por acá. La recta. Vamos a usar dos reflexiones. Una en la B y una en la A. Entonces... Perdón, aquí estoy usando la baldosa equivocada, ¿no? Porque estoy reflejando, no trasladando hacia abajo. Entonces, déjenme... Déjenme copiar la que sí es para acomodarla bien. Es esta. Y voy a quitar estas dos. Entonces, esta
Se va. Y esta. Vamos a ver para acá. Esta sí es. Luego esta la voy a copiar. Y voy a quitar esta. Perdón. Ahí fue error mío. Entonces esta la acomodamos aquí. Ahí está. Entonces este sí es un pasito. Ahora queremos hacer. Queremos dibujar nuevamente la L. Vamos a quitar esto. Vamos a dibujar una recta. L. Y vamos a pegar los reflejados. Entonces, hacemos este. Y lo reflejamos abajo. Y agarré las que no tenía que agarrar, pero no importa. Luego el de arriba lo reflejamos en el lado. Y también el de abajo. Ahí está. ¿No? Y esta va a ser nuestra figura generadora ahora. A lo largo de la recta. Entonces, si se fijan, otra vez nuestra traslación va a ser de 2A y el friso 6 con grupo 6 que está generado por la traslación por 2A, la reflexión en la recta L y la reflexión en el segmento V, ¿no? Que son los lados del cuadrado. Luego, el último que vamos a hacer, igual y nos quedamos con lo mismo, a ver si se puede. A ver, vamos a pegarlo aquí. Perdón. Voy a mover. Voy a pegar. Voy a hacer mi recta. Ahí está. Luego voy a reflejar en los lados y luego voy a rotar. Y esa va a ser otra simetría, ¿no? Entonces voy a reflejar en los lados. Y voy a rotar esta. Entonces, si roto esta, van a estar orientadas como estas, pero las flechas van a ser de color distinto. O sea, no van a ser estas exactamente. ¿No? O sea, van a ser unas parientes de estas, pero en lugar de tener el rojo de ese lado, van a tenerlo del otro lado, ¿no? Porque esta es una rotación. Entonces van a tener el rojo aquí y aquí. No, el rojo sí está bien. Lo que estaba mal era uno de los azules. Este azul va así y este azul va así. Ok, ¿no? Ahora sí, está rotado por un ángulo de pi sobre este punto. Que podemos llamarle C con gorro. Esta figura va a ser la nueva baldosa que vamos a repetir.
Entonces esta la pegamos de este lado. La pegamos esta también. Y ahí tenemos nuestro último friso. Que se va a llamar el friso 7. Que tiene grupo generador 7 con esta reflexión y una traslación por 2A, ¿no? Entonces, este en principio son todos los frisos posibles. Pero pues eso tendríamos que probarlo, ¿no? Entonces la próxima clase lo que vamos a hacer es probar que no hay más frisos que estos 7 generados con simetrías euclidianas. Y hablamos un poco más sobre estos objetos, ¿no? Entonces, parémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.